gozar. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú, bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Mundo del teatro, invitado Marcos García Tizón, español, con quien vamos a conversar respecto a las actividades que está desarrollando acá en Lima. ¿Cómo estás, Marco García Tizón? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. El gusto es mío de estar contigo. Claro que sí, te agradezco. ¿Te parece si vemos una presentación artística tuya para que el público que no te conoce te vaya conociendo y disfrutamos un poco? Sí. A por ello. Lo de tus facetas como cantante. ¿Sí? A por ello, vamos a por ello. Eres la envidia de todos, Gastón. Se cambiarían por ti. Los niños te miran con mucho fervor. Tú eres su inspiración. Todas las damas imploran tu amor. Fácil es suponer el porqué. El más vivo es Gastón, el más pillo es Gastón, el que tiene el hoyuelo más chulo es Gastón, y no hay otro más macho en el pueblo, nuestro modelo y patrón. Tu pregunta, fulano y mariano, te dirán enseguida quién es el mejor. Eterna, este es el momento. Cambias, sientes, sabes que no miento. Ya no has de buscar luz del día, es tan vulgar. No recuerdes más la fría claridad. La noche, nueva música te da. A tus sueños oscuros déjate rendir. Y ahora olvida el pasado, por que yo lo vea.
Te ves románticamente tú mismo, Marcos. Contento, ¿no? Al final es parte de la carrera y parte del tiempo y es bonito de alguna manera verlo. Claro, claro que sí. Tú eres actor, director y productor. Tienes más de 20 años de experiencia en teatro, cine y televisión internacional, Marcos. Sí, yo empecé con, bueno, suena mucho tiempo, la verdad, porque yo tengo 34 años, pero sí, yo tuve la suerte de empezar en la profesión con 13 años y la verdad que gracias a Dios la vida me ha traído muchos proyectos y muchas cosas bonitas y si Dios quiere, ahí seguiremos en las tablas defendiendo. Claro que sí, claro que sí. Has trabajado en España en series como Hospital Central, Cámara Café, etcétera. ¿En cuántas obras has participado a lo que es televisión, Marcos? Mira, en España debo haber participado para unas 10, 11 series, más o menos a lo largo de los 15 años que estuve allá. Acá en el Perú he participado en Señores Papis, en Los Vilches, y bueno, ahora he grabado para Maricucha, para la temporada actual de Maricucha. Y bueno, ahí seguimos trabajando y encantado de estar también en televisión. Claro. Dime una cosa, y a nivel de teatro, ¿cómo fueron estos inicios del colegio, obviamente, ¿no? No, yo empecé un poco raro, la verdad, mi carrera empezó un poco extraña. ¿Por qué? La primera obra que, la primer, el primer trabajo que yo hice es el trabajo más importante de mi vida. Y yo creo que va a ser difícil que haga algo más grande por el volumen. Yo empecé haciendo una película para Hollywood. Con 13 años hice un casting sin saber prácticamente nada de interpretación. Llevaba 3 meses, 2 meses, 3 meses de interpretación. Y estuvieron en Argentina buscando niños que hablasen inglés. Y debe ser que el casting no les convenció. Entonces se vinieron a España a buscar niños que pudieran hablar en inglés para luego enseñarles, alucina Carlos, cuál es la volada de los americanos en ese momento. Ellos hicieron un casting en España de niños que hablasen en inglés, para luego enseñarles a hablar en inglés con acento argentino. Ay, 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 ay. Pues Ya. en toda esa volada me eligieron a mí. Entonces, claro, con 13 años estaba actuando con Emma Thompson, con Antonio Banderas, bueno, con decirte que el director con el que estuve trabajando tenía un premio Oscar de mejor director, con Christopher Hampton. Entonces, claro, siempre lo cuento como una anécdota muy loca, pero es muy difícil que vuelva a hacer un proyecto tan grande como ese. No, pero también te saca del cuadro, ¿no? Buscas niños que puedan cantar en inglés para que aprendan el inglés hablado como argentino. Una locura, así es, Carlos. Una locura. Perfecto. Claro que sí. Y le damos la bienvenida a Luciano Rodríguez, con quien vamos a conversar luego toda la temporada teatral que se viene. Dime, Marcos, tú fuiste ganador del premio Cinema, mejor actor principal en la película El Plan. Sí, yo me presenté, eso fue muy bonito, fue lo último que hice en España antes de venir a Latinoamérica, antes de venirme acá al Perú. Participé en un film independiente que se llamaba El Plan y es curioso porque a mí debo tener algo con Argentina, porque justo en ese film actuaba como argentino. Ay, 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 Entonces, ay, 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 ok. hay algo de ahí de Argentina que me va bien. Tengo un talismán. En la otra vida ha sido argentino, seguramente, pues. Debe ser, sí. Y el premio mejor actor que me dieron en mi país fue justo por hacer de argentino.
Entonces, algo tengo por ahí de argentino, Carlos. Dime una cosa, ¿cómo habla en inglés un argentino? ¿Ah? A ver, ¿puedes explicarnos para que nos saque del cuadro un poco también? Era, mira, teníamos un coach, claro, yo para esto tenía 13 años y entonces me decía, y me ponían vídeos de jugadores de fútbol y me ponían vídeos de oradores, de poetas y me decían, mira, ¿escuchas la tonalidad? ¿Escuchas que hacen pa, 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 pa? Y dice, vale, pues ahora tenemos que conseguir que tu inglés suene como si fuese una partitura, Carlos. Como si simplemente no estudiases la letra, sino que fuese por tonalidades. Y así me enseñaron. Así me enseñaron Pues hablamos un poquito en inglés como argentino siendo español. No, ya no, ya no, ya no. Sí, no te puedes No, pero imaginar, bien, bien loca la propuesta también, ¿no? no te puedes imaginar, Carlos, la de vueltas y la de horas que estuvimos viendo entrevistas para poder conseguir frases. Pero nada, fue la verdad que fue muy loco y hermoso a la vez. Lo recuerdo como una locura hermosa. Claro que sí. Vamos con una presentación tuya, ¿ok? A ver. Y bien, ¿qué? Que yo sepa, no ha cambiado nada. ¿Pero qué más tengo que hacer? Me estoy convirtiendo en un monstruo. Y encima no estoy consiguiendo nada. Esto no es para ti. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo disfruto haciendo daño a la gente que quiero? Yo no me creo nada. Te estás equivocando conmigo. Pues entonces sal ahí, haz lo que tengas que hacer hasta que entre en razón. ¿Entendido? Mira, ¿sabes qué? Que voy a hacer algo mucho mejor que eso. El truco está en no pensarlo demasiado. Mira, escoges a uno. Te acercas lentamente, le miras a los ojos y hará exactamente lo que quieres. ¿Ah, sí? ¿Lo has hecho muchas veces o qué? Muchísimas. ¿Y no sientes nada? Pues de sentimientos prefiero no hablarte. ¿Por qué? Porque es mejor mantenerlos al margen, ¿no? ¿Y qué me dirías si te dijese que me gustan los retos y que quiero que tú seas el primero? Te diría que no va a funcionarte, pero si insistes, te diría que no olvides lo más importante. Que es que te acerques suavemente, que mires a los ojos y quizá haga exactamente lo que quieres. No quiero volver a hacer esto. No. Tú no los vas a dejar tirados. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Pues tú vas a entrar y vas a abrir la puta caja fuerte. Y después, si quieres, ya te vas a terapia. Pero eso no tiene ningún sentido. Lo que no tiene sentido es que después de haber estado un año preparando esto, ahora vengas con estas tonterías. Eso es lo que no tiene sentido. Pero vamos a ver, tú no has dicho en la entrevista que eras un experto. Claro, pero porque pensaba que era una pregunta trampa. Si es que todo el mundo miente en las entrevistas. Pero ¿cómo vamos a mentir y vamos a poner una pregunta trampa en una entrevista? Pues no sé. ¿Dónde lo tienes? Detrás, en el maletero. ¿Y cuánto queda? Como un minuto. ¿Un minuto? ¡Vamos! Vamos a ver, tranquilo, ¿eh? Que yo esto lo he visto en las películas y es fácil. Como salgamos de esta, te mato. Esto no me ayuda, ¿vale? Quedan 30 segundos. ¡Ven para acá, coño! ¡No, toma! ¡Toma tú! ¡No, toma tú, coño! ¡Mira! ¡Corre! Dime, ¿qué te trae por Lima, Marcos García Tizón? Vas a presentar una película. Sí, estamos ahora en cines, estamos haciendo un retiro para enamorarse, que está en cines de todo el Perú, tanto en Lima como en provincia. Y eso es ahora mismo el proyecto más grande en el que tengo que enfocarme, ¿no?
Siempre es cierto que como artista uno siempre está viendo no solo lo que hace, sino hacia dónde va, ¿no? Pero de alguna manera me estoy como intentando enfocar y ser consciente de que es el gran proyecto de este año. Y en eso estoy, con un retiro para enamorarse. ¿Puedo darte una primicia, Carlos? ¿Puedo darte una primicia? Claro, encantado. Dela. Estamos cerrando ya con tanto con Netflix como con Amazon, viendo un poquito a ver opciones. Tenemos oferta de los dos para poder salir a plataformas con ellos una vez salgamos de cines. Entonces, están siendo días muy bonitos. Porque, te digo un poco por qué me veo un poco, como dices tú, con esa mirada romántica como actor. Yo ahora en esta etapa de mi vida, que ya he hecho mucho teatro y mucho cine y me estoy enfocando más en esta etapa de mi vida en producir. De hecho, la película, yo soy el productor español de la película, de toda la parte que se graba en España, porque la película se graba en los dos continentes. Es okay. Ha sido un proyecto muy ambicioso de un año y medio. Y bueno, hemos intentado tener lo mejor de cada país. La parte española de la película, en este caso, son los egresados, los alumnos, por así decirlo, con matrícula de honor, parte de los mejores de la escuela más importante de Europa, que se llama Juan Carlos Corazza. Es decir, son tremendos actores todos, con una experiencia todos brutal. Y acá del Perú hemos escogido un elenco con mucha experiencia. Tenemos a Grapa Paola, tenemos a Mario Zúñiga, tenemos a Ernesto Pimentel, que es la Chola Chabuca, tenemos a Merly Morello, Gian Piero Díaz, Andrea Luna, que cada uno tiene, bueno, entre todos los actores de la película peruanos, tienen más de 10 millones de seguidores. Entonces, hemos podido construir un elenco muy popular en Perú y en España hemos reunido un elenco con mucha trayectoria. Y eso es lo que está siendo un retiro para enamorarse. Las críticas están yendo muy bien, a la gente le está encantando y ojalá que tenga una larga vida. No, va a tener una larga vida. Dime una cosa, ¿y de qué trata Retiro para Enamorarse? Un retiro para enamorarse trata de gente que ha llegado al límite, de gente que todo esto nace en el COVID, nace en un momento en el que el director y yo, Jesús Álvarez Betancourt, que es un genio, trabaja aquí en el Perú desde hace muchísimos años, tiene como 7 o 8 películas, es un genio, Jesús es un genio. Y vemos esta posibilidad de lanzar un mensaje sobre las formas de ver el amor, sobre algo positivo, cómo lanzar algo de luz en un momento después del COVID, también algo complejo. Entonces reunimos a gente que están al límite, que han llegado al momento más duro y más doloroso de su vida, en el cual ellos piensan que ya no pueden mejorar, que ya directamente lo mejor que podría pasar es que todo termine, y tienen una llamada. Reciben una llamada a uno al celular, otro en medio de la televisión, recibe una llamada que le dicen que todo puede cambiar. Que por mal que vea la situación, por complejo y dolorosa que sea la vida, siempre hay una solución. Y la solución está en un retiro mágico que les va a ayudar a mejorar. Entonces es una película, Carlos, llena de luz. Creo que es una película importante, bonita, que creo que por eso la gente lo está tomando con mucho cariño, porque no pretende ser una comedia romántica, no pretende ser solo una película ni siquiera romántica. Es una película llena de luz, de esperanza, te presentamos personajes que están al límite. De verdad, que están literalmente a un paso de no querer seguir. Y juntos encuentran una comunidad, encuentran un espacio, encuentran un retiro en el que poder crecer. Que es el mensaje que también queremos lanzar con esta película. Hay muchas formas de amor y una de ellas, el amor quizá más importante es el amor hacia ti mismo y lo que haces. Sí. Respetarte, valorarte y es el mensaje que estamos lanzando. Hay mucha gente que está
escribiéndonos que gracias por hacer esta película en un momento complejo de sus vidas, incluso. Claro, porque mucha gente estuvo al límite, pues. Y tú estás viendo la adversidad como una oportunidad para. Sí, cuando ya no tienes nada que perder, solo puedes ganar. Entonces, el suelo, el piso, el barro, es un buen sitio desde el que construir. Entonces, claro, estos personajes los presentamos en situaciones extremas, cada uno de ellos, a los cuales el público puede empatizar porque puede decir, pucha, si a este le ha pasado esto y ha sido capaz de florecer. Claro. Ha sido capaz de florecer. Que ha pasado menos, no me va a matar. Claro, yo que mi vida no es tan difícil, no es tan dura, yo también puedo hacerlo. Claro. Y ese es el mensaje que le estamos enviando al mundo. Claro. Por mal que estés, si te vuelves a enamorar de ti mismo, si vuelves a creer en los diferentes tipos de amor, el amor de la pareja, el amor de un buen amigo, el amor a ti mismo, el amor a tu trabajo, a valorarte, puedes florecer. El amor por lo que haces, como actor o como etcétera. Claro que sí. Dime, sí. ¿Cuándo se estrena la película? Estamos ahora mismo en cines. Estamos ahora mismo en cines de tanto de Lima como de todo el Perú, en provincia. De hecho, nos están llegando unos comentarios muy bonitos. Nos han llegado de Trujillo comentarios muy bonitos. En Ayacucho hemos sido la primera opción de la ciudad. Hemos sido la primera opción. Sí, teniendo en cuenta que estamos peleando con Ant-Man de Marvel. Nada mal. Y nada, contento. Sobre todo mi equipo humano está muy contento de que estamos lanzando un mensaje muy bonito. Claro que sí, claro que sí. Veamos un video tuyo para terminar esta parte y conversar con Luciano Rodríguez sobre todo lo que se viene. Acompáñame, ¿sí? Tenemos un tiempo. Estoy contigo. García Titón e Íñigo Corres por el plan. Atracamos al chino, atracamos al árabe, atracamos a quién atracamos, papá. Javier Pereira por Eli. Ojalá tuviera una vida normal. Ojalá me arrancara ese día del parque de la cabeza. Diego Alba por No Tiembles. Te gustaría que me muriese, ¿no? ¿Eh? Te gustaría que me muriese. Porque es el todo del corto por su forma de transmitir, de contar la historia. El premio al mejor actor es para Elías Merino, Sergio Guzmán, Marcos García Tizón e Íñigo Corres. Cuando hemos venido hasta aquí en el coche, íbamos disfrutando del viaje, íbamos riéndonos, íbamos diciendo qué maravilla que el poder habernos juntado cuatro amigos, porque somos amigos, y el poder trabajar juntos haya hecho algo bonito, ¿no? algo que compartir. Todos somos de coraza, hacemos casi siempre drama, y es la primera vez que nos atrevemos un poquito a hacer comedia y gracias, porque se agradece. Gracias. ¿Dónde fue esto, Marcos? Estos premios se entregan en Valladolid, que es la capital de Castilla-La Mancha. Son como los premios que te van, las previas a los Goya, a los premios Goya de mi país. Sí, de hecho, fue muy curioso. Creo que hicimos algo histórico porque ya no entra dentro de las normas. En aquellos dos años se permitían, cuando hacías trabajos grupales, cuando eran trabajos grupales, que los protagonistas eran varios, le podían dar el premio a más de una persona a la vez. De hecho, un amigo mío en Málaga lo ganó con Mario Casas,
haciendo una película con Mario Casas. Esos dos años en España se permitió los premios conjuntos, porque consideraban que no era un trabajo individual como mejor actor, sino que el compañero te había dado esta cosa. Entonces lo gané este premio con dos compañeros que hacíamos este proyecto, este film, y no nos lo esperábamos lo más mínimo, porque el nominado, que la persona con la que estábamos compitiendo, acababa de ganar el Goya. Acababa de ganar el Goya mejor actor. Entonces, claro, nosotros fuimos allí, te digo la verdad, Carlos, fuimos allí como el que dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ni siquiera vamos a ir con el certamen ni nada, no vamos a ir en el tren que nos da vamos a ir a tomárnoslo como amigos. Vamos a ir en mi coche, en mi carro, vamos a tomarlo como una experiencia divertida y que nos van a llevar a hacernos perder el tiempo. Porque, claro, si le acaban de dar el Goya, obviamente, por lógica, le van a dar el premio a él, consecutivo. Es decir, le acaban de dar un Goya por ese papel. Entonces, claro, digo, bueno, estamos como relleno. Yo se lo dije así a los chicos. Dije, chicos, estamos como relleno. Nos van a llevar literalmente a hacernos parte de la gala, pero no vamos a ir en el certamen. No vayamos con los académicos, no vayamos con nadie. Vayamos como amigos. Recordemos esto como un momento bonito de amigos, de dos, tres horas en el carro disfrutando. Y claro, cuando yo escucho mi nombre, digo, vale, no me preparé absolutamente nada. Entonces yo conté solo la anécdota. Claro, y fue un roche tremendo, porque claro, son unos premios nacionales en mi país. Salimos en todos los noticieros, en todos los telediarios. Y yo, siendo el protagónico de la película, tenía que hablar yo. Entonces, no había preparado nada, porque yo en mi cabeza está en, bueno, me están llevando para que aplauda al ganador del Goya. Iba de relleno, pues, como según era, tú. Claro. Totalmente. Yo le dije, chicos, humildad, estamos nominados con un ganador de un Goya. Humildad. No podemos no ir a la gala, porque es una falta de respeto tremenda. No podemos no ir a la gala. Pero vamos sabiendo que no ganamos. Entonces, claro, cuando de repente, además yo me acuerdo que estaban sirviendo, el auspiciador de la marca era Amstel, era una cerveza de España. Y yo estaba con mi chela tranquilamente sentado en la butaca del cine más grande de Valladolid. Te hablo de casi 1,000 personas. Y cuando me dijeron mi nombre, estaba así, miro a mi compañero y digo, sujétame la chela, que tengo que salir a hablar. O sea, en mi cerebro no estaba la opción, te lo juro, Carlos, de ganar en ningún momento. Pero es a perdedor, ¿no? Ah, lo que salga, en otras palabras, como se dice, ¿no? Yo iba a perder, si en mi cabeza. ¿No? En mi cabeza, de hecho hay un... Televisión Española tiene una cámara que enfoca esta es la emisión desde el canal de Castilla-La Mancha, pero desde Canal Nacional, desde Televisión Española, sí. se ve al público y mi reacción solo es... Te agarraron de sorpresa. Dando cabezazo. No había nada preparado, así tenía que ser. Carlos, era, en mi cabeza era imposible, imposible ganarlo. O sea, ¿quién me iba a decir? Es que le acababan de dar el Goya 3 meses antes por ese mismo papel, claro. a mi competencia. Entonces dije, bueno, ya fue. Claro. Dime, Marcos, para ir terminando, porque tengo entendido que tienes ensayo, voy a continuar con Luciano Rodríguez. ¿Qué proyectos en el 2023? ¿Vas a venir nuevamente al Perú? ¿Qué vas a hacer? Voy a continuar en el Perú hasta agosto, que tengo que grabar una película en España. ¿Hasta agosto acá en Perú?
Sí, me voy a quedar, tengo una serie de proyectos. Mira, ahora, por ejemplo, tengo que hacer, voy a hacer La fierecilla domada de Shakespeare. Voy a estar ahora en ensayos y luego en junio, julio, trabajo con Aidé Cáceres en una obra que se llama Afuera. Entonces, yo confío mucho en las olas de suerte, confío mucho en lo que me trae el destino. Yo sabía que estando acá, algo me iba a traer, dejé abierto el vuelo, y la vida me trajo este Shakespeare y me trajo esta obra con Aidé Cáceres, que es, bueno, es un honor estar con ella, Claro, sí. Así la representante de Perú en los premios Oscar. claro, claro que sí. Un gran placer, un gran gusto haberte tenido, Marcos. Felicitaciones por todo ese trabajo. Y las puertas abiertas del programa para próximamente estés acá anunciando a través de Luciano. Gracias, Luciano Rodríguez, por el apoyo también al programa. Las puertas siempre abiertas. Muchísimas gracias. Ha sido Vale. un placer, Carlos. Súper educado, maravilloso tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias. Muy gentil de tu parte. Ahora sí, vámonos con Luciano Rodríguez. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer, un gusto tenerte en el programa. A ver. ¿Está Luciano con nosotros? Creo que sí. A ver, unos segundos, por favor. ¿Está Luciano con nosotros? No, parece que no. Bien, tenemos información literaria. El día de mañana y el día domingo, la primera Feria Internacional del Libro de La Molina, van a estar presentando Luis Alonso Cruz, su producción literaria Jardín Mecánico. ¿No? Y Hombre Fractal. Mañana van a estar en la feria, hasta el domingo, la Feria Internacional del Libro de La Molina. Adrián Alberto va a estar presentando ficción bélica. Ricardo Ayón, su última producción literaria, Imberbes, va a estar en la primera Feria Internacional de La Molina. Roberto Rosario Vidal va a estar presentando Inés Huaylas Yupanqui, una estrella entre dos mundos. Eduardo González Viaña, recién acaba de llegar de España, va a estar presentando Kashkanirakmi Arguedas, mañana él a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Dentro de nuestra programación, próximamente va a estar Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Va a estar presentando su última producción discográfica, Daniela Lomía Robles Revisitado. Próximamente va a estar en el programa con nosotros. Asimismo, siguiendo con el mundo de la literatura, Andrés Silva va a estar el día lunes presentando su último libro, La Cueva y la Palabra. Ana María Emilia, desde el ombligo del mundo, el majestuoso Cusco, próximamente va a estar con La Hija del Bosque. Francisco Tángari Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina, me ha hecho llegar su último libro, Francmasonería y los misterios velados y alegóricos de sus símbolos. Él próximamente, desde Buenos Aires, va a estar presentando su libro. La cartelera, como es de conocimiento de ustedes, se transmite los días lunes y viernes a partir de las 6 de la tarde, pero a partir de marzo ya estamos los días miércoles a las 10 de la noche por Onda Latina Radio desde New Jersey, Estados Unidos, y los días jueves a las 12 del día estamos por América Visión y Satélite Visión de Chile para todo
el mundo. A ver, vamos a ver si ya está Luciano Rodríguez con nosotros. Luciano, ¿estás con nosotros? No, parece que tiene problemas de señal. Lo dejo con un momento musical de Wolfgang Amadeus Mozart, la cantata amazónica para disfrute de todos. Minuto después de las 8 de la noche, voy a estar con Raúl Loza, el mundo de las bandas musicales. A las 9 de la noche, voy a estar con Ricardo Scaglia Avilés, conversando sobre el mundo de la marinera. Usted sabrá que la marinera es el baile nacional del Perú. Y a las 10 de la noche va a estar conduciendo el programa Claudia Figueroa con su coloquio literario. Lo dejo con la cantata amazónica de Wolfgang Amadeus.